Buenas tardes, Dios les bendiga. Mucho gusto, me presento para los que no me conocen. Yo soy Fanny y este es mi canal de tejidos a crochet, ahora suyo también. Les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso Panamá y el día de hoy vamos a hacer un proyecto muy bonito, sencillo y que en realidad no genera tantos gastos y ustedes pueden vender. También de repente para las que quieran pueden enseñarle a sus niñas para que las vendan en el colegio o en la escuelita, como la mía que a veces vende sus toallitas, vende cositas, pulseras, flores, ¿no? Para enseñarles que pueden ir generando desde ahora un ingreso extra. Entonces, miren, para comenzar vamos a utilizar estos botones. Les voy a dar la medida. Estos botones están midiendo 11 milímetros. Voy a utilizar este hilo que es de un grosor bastante delgado. Este hilo se llama perla y se parece bastante al clea. Este hilo es de menos de un milímetro de grosor, por un poquito. Por un poquito, perdón, llega al milímetro. Tijeras. Y les voy a dar la opción. Si ustedes no tienen esta agujita, que es la 0.90 milímetros, para que sea más fácil pasarla por los huequitos de nuestros botones, tienen la opción de utilizar esta, que es más probable de conseguir, que es un milímetro. Y también, como ven, funciona a la perfección. Entonces, tienen para usar esta o la 0.90, que viene siendo como la número 12, diría yo, 11, 10, la verdad no recuerdo bien, en las que son las macusa. Entonces ahora pasemos a la elaboración. Ah, antes de continuar, aquí les enseño. Este es clea, como pueden ver, tienen casi un parecido, aunque el perla es un poco más grueso, ¿ven? Que el clea. Y se parecen algo, diría yo, que en bastante, solo que el perla es más grueso y el clea más delgado, para que sepan. Entonces ahora sí, pasemos al paso a paso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestros botoncitos, vamos a pasar el gancho por aquí, miren. Voy a tomar el hilo de esta manera. Lo voy a sacar con cuidado porque muchas veces cuando el gancho es muy delgado cuesta más porque el hilo es un poco más grueso. Lo saco, tomo la lazada, saco. Tengo uno en ese mismo punto. Vuelvo a sacar como si fueran especies de medios puntos. Tengo dos y en ese mismo saco, tengo tres. Estoy teniendo tres por espacio. Me vengo al que sigue y voy a hacer lo mismo. Uno, disculpen el sonido de fondo, dos y en ese mismo espacio tres. Ok, miren, estamos teniendo tres de estos por cada espacio. Entonces ahora hacemos una cadenita. Vamos a tomar el botón, ustedes pueden escoger el mismo color o en mi caso yo lo voy a poner en otro y vamos a repetir lo mismo. 3, aquí tengo 1, en ese mismo punto 2 y 3. Ok, entonces recuerden, estamos haciendo especies de medios puntos, solo que en vez de trabajarlo sobre tejido lo estamos haciendo sobre un botón. Nos venimos al siguiente espacio y nuevamente 1, en ese mismo 2, en ese mismo espacio 3 y tenemos 3. Miren cómo nos va quedando. Entonces ahora una cadenita de separación. Voy a tomar este verdecito, estoy poniendo uno de un color así, miren, y repito nuevamente 3. Repito nuevamente los tres medios puntos. Dentro del primer espacio tengo uno, en el segundo espacio tengo dos
en este mismo espacio, perdón, tengo tres. Ya tengo los tres en un mismo espacio. En el que sigue tres medios puntos en uno mismo. Tengo uno, dos y tenemos tres. Entonces, esto es lo que vamos a continuar repitiendo hasta tener el arco que necesitemos. Bueno, miren, así va. Voy a ver que se enfoque. Tengo 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Esta es la medida que yo voy a estar utilizando para mí. Si van a utilizar por una niña, tiene que ser un poco más pequeña, disminuyéndole unos 2 o unos 3. Bueno, para mi caso, mi niña de 11 años. Entonces, una vez que ya tenemos esto de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas. Una vez tenemos las 11 cadenitas, nos vamos a venir a estos dos espacios que tenemos aquí de nuestro botoncito y vamos a hacer los tres medios puntos. 1, ay Dios mío, a ver, 1, 2, 3 en uno mismo, nos queda algo así, ¿ven? Entonces, aquí al ladito, 3, 1, 2 y finalmente 3 medios puntos, ¿ven? Así de esta manera nos queda. Entonces, una cadena de separación entre botón y botón y nos venimos aquí a los otros espacios y hacemos los 3 medios puntos. 1, 2, 3. En el siguiente, 1, 2 y finalmente 3. Ok, entonces nuevamente una cadena de separación. Y esto es lo que vamos a continuar realizando hasta llegar a nuestro último botón. Miren, ya le hice todo a mis botoncitos. Quedan así bonitos. Si ustedes quieren, los pueden dejar hasta así nada más. Lástima que, bueno, aquí llovió y cuando llueve es un lío con la cámara, no se ve oscuro. Entonces, vamos a hacer una, dos cadenitas y nos vamos a venir aquí a la primera que teníamos y vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a levantar una y dos cadenas. Vamos a tomar lazada y nos vamos a venir aquí entre los tres medios puntos. Aquí hay 1, 2 y 3. Justo aquí en medio vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos altos en ese mismo espacio. Una, dos cadenitas y nos venimos aquí en esta cadenita y vamos a realizar un medio punto. Y nos queda algo así, miren. Entonces levantamos una, dos cadenitas, tomamos lazada y justo aquí en medio de los 6 medios puntos, porque tenemos 3 para este lado y 3 para acá, vamos a hacer los 3 puntos altos. Tengo 1, tengo 2, tengo 3, a ver, este no lo tomé bien, tengo 3 puntos altos. Una, dos cadenitas, me vengo aquí al espacio de cadena, voy a hacer un medio punto y esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta hasta llegar al final. Bueno, miren, así ha quedado. La verdad es que queda bien bonito, miren, lo voy a acercar más. Entonces, al llegar aquí al final, vamos a hacer una, dos cadenas. Nos venimos aquí donde tenemos las 11 cadenitas y vamos a realizar medio punto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 y 12 medios puntos. Nos vamos a venir, vamos a hacer, perdón, una, dos cadenas de subida, tomamos lazada, nos venimos aquí en medio, como hicimos acá, y vamos a hacer los tres puntos altos. Tenemos uno, en ese mismo espacio tenemos dos, en ese mismo espacio tenemos tres, así miren, una, dos cadenas, nos venimos aquí al espacio de cadenas y hacemos medio punto. Una, dos cadenitas, tomamos lazada, nos venimos aquí en el medio y hacemos los tres puntos altos. Y esto es lo que vamos a continuar repitiendo hasta llegar al final de nuestra vuelta o de esta parte, dos cadenas y en este espacio medio punto. Tenemos que continuar esta secuencia que hicimos aquí, la vamos a repetir en la parte de arriba. Bueno, miren, así nos tiene que quedar, la verdad es que queda muy bonita. Entonces vamos a colocar nuestro botoncito, ustedes pueden escoger uno así verdecito, bueno, el color que ustedes escojan. En mi caso yo voy a coger este amarillito porque creo que le combina bonito, pero eso ya es opcional, eso ya depende de cada quien, ¿no? Entonces voy a pasarlo por aquí. Miren, hice las dos cadenas y en esta esquina un medio punto. Entonces voy a pasar esta hebra de hilo, la voy a pasar por aquí. Luego la voy a pasar por esta parte. A ver, tenemos que tener cuidado porque si se suelta. En esta parte hay que tener bastante paciencia. Como les mencioné anteriormente, al hilo ser un poco más grueso y el gancho de una punta tan delgada, a veces cuesta más. Disculpen que aquí sí pasan aviones. Miren así. Ahora nos venimos a esta esquinita. Nos venimos a esta esquina, vamos a tomar la lazadita y la vamos a sacar por aquí. Esta parte es la que cuesta un poco más. También tienen la opción de coserlo si no quieren complicarse tanto con esta parte. Entonces, ahí ven. Ahora nos venimos de atrás y sacamos esta hebrita. ¡Ay, santo! Ok. Ahora traten de no hacer eso que yo hice, que jalé y se me vino. Miren, hice un punto deslizado, ahora me vengo acá y voy a hacer otro punto deslizado. Traten de no jalar y romper un poco el hilo. Así, miren, nos queda de esta manera. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es una cadena. Voy a cortar mi hebra dejándola larga, siempre se los digo porque así es más fácil luego esconderla. Entonces, si no quieren complicarse poniendo el botón de la manera en que yo lo puse, simplemente lo hacen dejando la hebra larga con esa misma, entonces cosen. Disculpen el sonido de fondo, siempre se los digo. Bueno, yo aquí vivo cerca de otros vecinos y así nos queda, miren. Voy a ponérmela para que ustedes vean cómo queda puesta. De hecho, si ustedes quisieran, le pueden añadir perlitas. Miren, por ejemplo, pueden ponerle, así nos queda, pueden tomar perlitas y ponerle, aunque yo en lo personal no lo haría para que se aprecie el detalle de los botones, para que se vea que son botones, pero si ustedes quieren pueden ponerlo así, miren, y quedaría bien bonita también, ¿ven? Entonces, bueno, esto ha sido todo por el video tutorial del día de hoy. Las invito a que se suscriban, que me regalen una manito arriba, que no se vayan sin suscribirse.
y nos vemos próximamente con más videos tutoriales. Recuerden que suscribirse es completamente gratis y será hasta la próxima. Antes de irme, quiero decirles que también ayer hicimos esta pulserita que es bonita. Esta se suelta también, miren. Pueden hacerlas para su niña. Yo las hice con lana, pero les aseguro que si las hacen con hilo de algodón les quedaría mucho más bonita porque quedaría más chiquita, y los pueden hacer con un solo color de botón. Entonces ahora sí me despido, les mando un fuerte abrazo desde aquí de mi hermoso Panamá. Hasta luego.